introducción al ciclo. Vale, por la conveniencia, sí. Sí, en 2 horas, 3 minutos. Bueno, pues me has pillado, hablando por teléfono. Cosas de la tecnología. Oye, pues estaba aquí en este espacio rodeado de plantas y de aire puro y repasando pues algunos libros, ¿no? El origen de la humanidad de Richard Leakey, un libro de psicología biológica, curioso, ¿eh? Un psicólogo social leyendo algo de psicología biológica. Un libro que siempre me ha gustado mucho, me gusta revisar de tanto en tanto. El autor es Terence Deacon, es un antropólogo biológico o biólogo antropológico. Las especies simbólicas, la coevolución del lenguaje y el cerebro. Pues un libro de biología pura y dura pesa, ¿eh? Es un clásico, es una introducción en Curtis Barnes, invitación a la biología. Yo estaba aquí, tranquilamente, leyendo, pensando, tomando el airecito. Con estas plantas, muchas de ellas, sus especies, llevan miles y miles y miles de años reproduciéndose y haciendo lo mismo. Algo han cambiado, algunas también han desaparecido muchas y han aparecido nuevas especies en función de la evolución natural de la vida en esta tierra. Y me estaba preguntando un poco por qué somos tan diferentes nosotros, ¿no? Cuando en realidad nuestra sustancia biológica, por decirlo así, es muy similar a la de estas plantas que están aquí detrás. Y que al menos como especie pues ya estaban allí hace miles y miles de años. Voy a leer algo muy breve de la introducción del libro de Deacon. El primer capítulo se titula La paradoja humana y viene a decir, eso traduzco directamente del inglés, si cometo algún error pues me disculpas. Dice, pensamos de forma diferente a todas las demás criaturas de la Tierra. Nosotros podemos compartir esos pensamientos con otros de maneras, de formas que ninguna otra especie puede ni siquiera aproximarse. En la página siguiente escribe, contamos historias sobre nuestras experiencias reales e inventamos historias sobre otras imaginadas. E incluso cuando nosotros hacemos uso de estas historias para realizar nuestras vidas, en un sentido real, nosotros vivimos nuestras vidas en este mundo virtual compartido. Esto lo escribe, insisto, un biólogo, antropólogo, no un filósofo, no un filósofo del lenguaje o un filósofo postestructuralista. Curioso. La edición es de no hace mucho tiempo, ¿no? El año 1997, ya hace unos añitos, pero no mucho. Y ahora estoy revisando un libro también muy básico de psicología biológica, como ya te he comentado antes, Rosenberg y otros, que este está editado en el año 1999, y a relectura de este párrafo siempre me ha llamado muchísimo la atención,
Y ahora pues me permito también leer. En esta ocasión no leo directamente porque tengo la edición en castellano. Y dice lo siguiente. Durante la época del Homo erectus, la evolución del encéfalo y el aumento de la capacidad conductual avanzaron con rapidez. Cuando apareció el Homo sapiens, hace unos 200.000 años, el volumen cerebral había alcanzado el nivel actual. Así pues, después de que su tamaño cambiara poco durante los aproximadamente 2 millones de años de uso de herramientas por los australopitecos, el encéfalo de los homínidos casi triplicó su volumen en los 1,5 millones de años siguientes. En la actualidad, el tamaño parece hallarse en un estado de poca variación. Los recientes cambios relativos al estilo de vida de los seres humanos, como la aparición del lenguaje, la introducción de la agricultura y la ganadería hace unos 10.000 años, y la vida urbana, los últimos pocos miles de años, han sido realizados y asimilados por un encéfalo que no parece haber alterado su tamaño desde que apareció el Homo sapiens. El cerebro humano prácticamente no ha cambiado ni estructural ni funcionalmente. Los especialistas, claro, vamos a ver, cerebros en sí, encéfalos en sí, que yo sepa no han llegado hasta la actualidad. Lo que es que ha llegado es la masa, o sea, los huesos, el cráneo. En base a la comparación entre cráneos de hace unos miles de años y a cráneos actuales, pues los especialistas pueden analizar si ha habido cambios estructurales en el mismo e inferir si los ha habido, pues si ha habido cambios funcionales, cambios de función en lo que hay dentro del encéfalo, lo que es el cerebro, ese órgano que dirige todo en nuestra vida, ¿no? A mí me sorprende muchísimo que no habiendo habido ningún cambio, aparentemente, en este órgano tan importante para nuestra supervivencia como Homo sapiens sapiens. Sin embargo, nuestra vida ha cambiado tantísimo como lo ha hecho en los últimos años. Me llama muchísimo la atención, me invita muchísimo a reflexionar. A reflexionar sobre una de las grandes verdades aparentes sobre nosotros mismos, y es la verdad de que todo está en nuestra mente. Si todo está en nuestra mente, y nuestra mente es el cerebro, que sería un punto de vista biologicista dominante en la psicología actual, ¿por qué nuestro cerebro no ha cambiado cuando nuestra forma de vivir, nuestro entorno social, cultural, ha cambiado tantísimo? Hace poco, Sara Olivé y yo presentamos una ponencia en un congreso de psicología clínica en Santander, en la ciudad española de Santander. En uno de los ratos libres que tuvimos, pues nos acercamos a visitar las cuevas de Altamira. Desde luego, nos impresionó, nos llamó la atención. No habíamos estado nunca, ninguno de los dos, y es una experiencia interesante. Cuando salimos de allí, pues es inevitable, como es inevitable, pues empezamos a comentar un poco, ¿no?, lo que nos había parecido aquello. Y lo primero que hicimos fue intentar interpretar qué significaba, ¿no?, qué significado tenía todo aquello. Hay que decir que las cuevas de Altamira, aproximadamente las pinturas, se realizaron hace 12.000 y 15.000 años antes de ahora. Claro, en esa época y bastante antes, el ser humano ya tenía un cierto sentido, muy marcado sentido de la espiritualidad, de la religiosidad, de aquello mítico, aunque todavía no había llegado la época egipcia en que lo mítico y una visión cosmogónica muy potente se desarrolla en su totalidad. Pero
Bueno, pues una primera interpretación podría ser aquella de que, de alguna manera, como algunas tribus actuales de las llamadas primitivas hacen cuando van a matar a un animal para comérselo, que le dan las gracias. Es un rito sagrado. Dan las gracias al animal porque van a sacrificar su vida para que yo pueda seguir viviendo. También, digo yo, si dentro de este rito había una cierta, no solo dar gracias, sino también pedir perdón, ¿no? Te voy a matar y gracias a tu muerte yo sigo viviendo. Podría ser una explicación. También comentábamos que otra explicación podría ser, pues como un rito mágico de atraer a los espíritus de los animales para que hubiera caza más abundante. E incluso, pues yo me atrevía, porque así lo sentí, a comentar con Sara, pues que bueno, independientemente de la interpretación que aquello tuviera, o que le diéramos, a mí el solo hecho de aquellas obras de arte, de hace 12, 13, 15 mil años, aunque no tuviera ningún significado, para mí ya era impresionante. Es decir, la propia falta de significado sería, para este que está hablando en este momento, ya era un significado. Era algo que me impresionó. Si algo me impresiona es porque algo significa, algo me está transmitiendo, algo me está comunicando. Y luego, revisando un poco todo aquello, pues los antropólogos, los especialistas sí que reconocen que nunca sabremos qué significado tenían las pinturas de Altamira, como tantas otras cosas de la prehistoria, e incluso algunas de las actuales, porque bueno, las personas que vivieron hace tanto tiempo pues no dejaron, no pueden hablar. Entonces sí que hablaban, pero no pueden hablar. Ahora mismo no pueden contarnos qué significado tenía para ellos, ni siquiera pues lo dejaron escrito, ¿no? Es decir, esto significa una cosa o esto significa lo otro. Queda el misterio, queda la posibilidad de interpretar o no, si queremos. Pero realmente la reflexión sobre la diferencia de ver algo en directo, algo que ya no lo ves en los libros, sino que ves allí de cómo vivían aquellas personas anteayer, porque hace 12, 13, 15 mil años es prácticamente anteayer, hace muy poco tiempo. La diferencia entre cómo vivían ellos y cómo vivíamos nosotros. Cuando verdaderamente ellos eran exactamente, físicamente, fisiológicamente, eran exactamente igual que nosotros. No había ningún gen, no había ningún órgano diferente. No hemos creado ningún órgano diferente a lo que ya existía. Resulta tremendamente interesante reflexionar sobre esta cuestión. Te invito a que lo hagas y nosotros te acompañaremos en esta reflexión.